charla en el Foro de Buenas. ¡Bienvenida! Graves así maravillosos como los que tú tienes. Mucho los de agudos. Te sirve. No, es que los agudos como que son los esperas más de claro. Sí. Y los graves son los que me llaman mucho la atención ahorita. Claro. Qué bueno que los tienes. Y cuéntame, por favor, cómo salió la idea de este disco. Bueno, fíjate que, bueno, primero que todo, soy de Guatemala. Y pues estuve en varios concursos anteriormente en otras televisoras, acá en México y también en Argentina. Pero cuando tú sales de un reality show, hace mucha falta la identidad musical, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces muchos se quedan solo tal vez con la fama mediática que te crea eso en el momento y no se ponen a pensar más allá qué puede traer uno como artista. En mi caso, pues luego de salir del programa en el que estuve, me regresé a Guatemala y empecé a trabajar todo lo que fue mi imagen,
más la composición de mis temas. Y pues surgió este tema que se llama You Left Me Nothing But Blues. Originalmente es en inglés y luego lo pasé al español y es nada más que este blues. Fue un reto, porque hacer el blues con el rock, que son dos de mis géneros favoritos, al español, no es sí, nada. Sí, pero creo que aquí, justamente aquí ya viste, o sea, tienes la mitad en inglés y la mitad en español. Así es. Oye, pero está increíble el concepto, el proyecto, tienes una voz espectacular. Tienes una energía, creo que eres como el paquete completo. Y eso está increíble. Estoy viniendo de ti, muchas gracias. Ah, no, pues muchísimas gracias, no. De verdad, y sí es un proyecto a que apostarle. Gracias. Y muchas felicidades. ¿Cuál es tu siguiente camino en esta promoción que estás haciendo? Bueno, fíjate que estoy acá en el DF, voy a estar también en Puebla. Bueno, ahora que estoy acá en Toluca.